Bueno, estoy de acuerdo que por una parte hoy en día es verdad que se está apartando la filosofía de, por ejemplo, los planes de estudios ¿no? de bachiller o de la ESO, pero eh, lo que observo es que hay una nueva entrada por la puerta atrás de muchas cuestiones éticas que en realidad les preocupan muchísimo a la ciudadanía. Como profesora de filosofía del derecho en una facultad de derecho... Doy una asignatura que es derecho y ética y mis alumnos están interesadísimos. Tratamos temas muy actuales como los códigos deontológicos de distintas profesiones, eh, de, de los juristas, los abogados, los políticos, los funcionarios, los médicos. Y, y ellos se dan cuenta, y hoy cualquiera nos damos cuenta, que a todos nos interesan estos temas, que estamos preocupadísimos, por ejemplo, por la corrupción en la política, la adjudicación de contratos eh, sin transparencia y, o, por ejemplo, los temas de derechos de los pacientes. Y quería citar también el tema de las redes sociales. A todos nos preocupa también el uso correcto de las redes sociales, el derecho a la privacidad, a la intimidad. Y, y todo esto va a ser difícil regularlo solo a través del derecho, o sea, hace falta una carga de ética personal para respetar, y de aprendizaje para respetar, eh, pues eso, la, la, la imagen de las personas, su intimidad, y nos tenemos que entrenar, entonces a todos nos importa muchísimo. Querría señalar... Eh, que, por ejemplo, también hay una gran preocupación por la ética, por la filosofía, una vuelta a la filosofía a través de la ética pública, o sea, las, el uso de, de lo que es común a todos, los servicios sociales, el reparto de, de beneficios, la justicia distributiva. Y hay también un poco la discusión entre los propios y los de fuera, eh, atender a los inmigrantes, derechos y obligaciones de los ciudadanos y eh, redistribuir también con los que vienen de fuera. Entonces, bueno, todos son temas que están continuamente en discusión y hay que aplicar criterios. Eh, éticos equilibrados, ¿no? sería que es eh, importantísima la educación en, en valores políticos y en una verdadera participación política a través de las escuelas con asignaturas llámese como se quiera educación para la ciudadanía que creo que aquí pues bueno fue manipulada por, por un lado y por el otro eso debo decir pero eh, eso existen asignaturas en Francia, Alemania, no, de Politik o Social Cunde. Eh, en valores democráticos porque hoy lo que hay es una desafección la gente no vota los jóvenes no votan tanto a nivel nacional como eh, de la Europa comunitaria es decir, hay que, hay que ejercer el derecho al voto y en cuanto a los eh, venidos de fuera los nuevos ciudadanos eh, me parece también imprescindible en cuanto tienen nacionalidad, por ejemplo, nosotros eh, tenemos muchos latinoamericanos, pues que voten, o sea, que ejerzan el derecho al voto, que hagan oír su voz mh, a través de los cauces formales de participación política. Y eso eh, le, le doy yo muchísima más importancia que al fenómeno del aso asociacionismo. ¿no? Está muy bien asociarse, pero en el fondo a veces es un engaño, ¿eh? porque eh, hay que usar los cauces formales de democracia y de creación de leyes. Es donde se votan las leyes en los parlamentos. Entonces puedo tener una asociación, ir al choque. Eh, comer, eh, jugar a fútbol, muy bien, eh, pero tengo que hacer política y para eso tengo que votar, estar en partidos políticos, ser elegible y luego ser candidato, participar en los partidos políticos, evitar que haya corrupción y eso requiere una educación política ¿no? de ética cívica y de ciudadanía y es imprescindible. Yo ahora, desde hace dos años, soy experta en una comisión en el Consejo de Europa contra el racismo y la intolerancia. Somos 47 expertos, casi todos pues, eh, juristas o personas de ciencia política, eh, independientes. O sea, no podemos pertenecer a ningún partido político y tampoco representamos a nuestro Estado. Y, sin embargo, creo que sí que hacemos una tarea, de, por supuesto, de asesoramiento. Y eh, volviendo efectivamente ahí a la misión de los intelectuales, pues, por ejemplo, en este caso, pues somos independientes porque, entre otras cosas, tampoco eh, somos, estamos pagados. Cada uno tenemos nuestra profesión independiente de, de esta función, que es tres, ir tres veces al año a Estrasburgo. Y creo que, que a mí me va más eh, pues este modo de participación. ¿no? Que, aunque respete, respeto otros compromisos, pues más personales en, par, en, car, en partidos políticos, con carné partido. Eh, en mi caso personal prefiero más esta independencia, um, una mayor neutralidad, que eh, aunque lo otro también tiene que existir, no, pues son opciones personales. Y eh, en mi caso, pues la función que yo he desarrollado y que creo que tan es necesaria ha sido más de técnica, no, o sea de técnicos que pues me ha permitido, por ejemplo, hacer la Ley Orgánica de Igualdad de, entre hombres y mujeres de, del Estado, o contribuir en el Ministerio de Asuntos Exteriores, diseñando estrategias de cooperación y desarrollo. Mm, eh, bueno, son distintas facetas, he ¿no? mm, trabajado con distintos partidos cuando me han pedido cosas concretas, hombre, siempre que no vaya en contra de mis ideas o mi conciencia, y así me he sentido bien. Yo creo que tiene sentido hoy en día, a pesar de la crisis económica, y que sí que va a sobrevivir, ¿no? que es una Europa de, de valores democráticos. ¿sí? Y en ese sentido, la Unión Europea, que fue un poco la idea de los fundadores, aunque fuera la Unión de Acero y del Carbón, pues yo creo que Robert Schuman y Gasperi tienen una idea de, de democracia y de no guerras, ¿no? de pacifismo y que sí, de ciudadanía europea, de ciudadano europeo. A pesar de que esté en crisis los acuerdos de Schengen eh, todo eso ha ayudado a que nos sintamos mucho más unidos, eh, incluso por eso los proyectos Erasmus de Estudiantes que han ido a, a estudiar fuera, todo eso nos ha abierto la cabeza, la mentalidad nos ha abierto eh, sí, nos ha creado una solidaridad, un sentido europeo. Y eso no va, eh, creo que es positivo para todos, a pesar de todos los pesares de crisis y que, que se puede hablar, ¿no? y eso va, va a persistir ¿eh? o sea que sí que le veo futuro ¿eh? le veo futuro y no creo que vayamos a, a romper la Unión Europea incluso creo que los, los eh, el Reino Unido se quedará dentro de la Unión ¿eh? Querían... Añadir un punto que sí que nos preocupa en nuestra Comisión contra el Racismo en el Consejo de Europa y es claro, el, el aumento del racismo y la xenofobia, que no es de ahora, solo que ahora tiene unos tintes diferentes en cuanto al futuro Europa que comentábamos y la democracia, eh, pues el, el aumento de partidos de derecha, partidos ultra en todos los, los países y en el que a veces también sean maridajes un poco curiosos con algunos otros partidos o gente que hubiera votado izquierdas o que son antisistema y que luego pues por ejemplo en fenómenos de espectáculos como el fútbol que arrastra a mucha juventud que no conocen ni lo que es un judío yo lo digo con mis alumnos nunca han visto un semita un hebreo y sin embargo son antisemitas o se identifican con esa estética a mí eso sí es un fenómeno que, que me preocupa que puede destruir la democracia europea Probablemente eh, creo que es una oportunidad. Yo soy muy positiva y optimista, pero eh, hay que hacer una inmigración ordenada eh, y reglada. No soy para nada partidaria, como algunos de mis colegas, de filósofos del derecho, que haya que que destruir las fronteras o, por ejemplo, que podamos asumir un número ingente ahora de, de refugiados de Siria, Eritrea o muchos de los países en conflicto. Eso es imposible, por mucho que queramos ser compasivos, porque mmm, no, no destruiría, nuestro Europa, destruiría Europa. No porque seamos unos egoístas, sino porque es materialmente imposible. O sea, que todo eso hay que hacerlo eh, de un modo ordenado. Y ya contando con, con la inmigración que ya tenemos, está claro que hay que exigirles, de hecho en 11 países de la Unión Europea se les hace unos tests de inmigración, unos tests de integración y de lengua para adquirir la nacionalidad. Eh, yo creo que esos valores comunes de conocer el Estado de Derecho y la Constitución es lo que hay que exigir, ¿no? O sea, eso sería el modelo intercultural, pero no un asimilacionismo a la francesa y tampoco un melting pot a, a los Estados Unidos, que es que cada uno esté en su barrio con vidas en paralelo. Es decir, tenemos que encontrar eso común. Para mí no es la raza, ni es la cultura, ni la etnia. Hombre, algo de cultura sí que hay, pero que es el Estado de Derecho y los derechos humanos fundamentales, que indudablemente el derecho es parte de la cultura europea, ¿no? con todas las raíces que tenga todo el... eso sí, ¿eh? y el derecho al voto. Y, eh educarles en democracia en, en eh, partidos políticos esa es nuestra tarea no educar en participación política pero no en una cuestión étnica Yo diría que, que Francia ha intentado construir una ciudadanía un poco homogénea ¿no? de valores republicanos que estén por encima de las identidades culturales. Y desde, con todos mis respetos y a mi juicio, desde un punto de vista antropológico, mmm, en cuanto que yo soy además de jurista filósofa. Eh, me parece que eso es defectuoso, como lo demuestran muchos de los problemas que hay en Francia. Y, y me inclino más o me gusta más pues la idea de Charles, Charles Taylor, que es canadiense y habla de esa identidad, de la identidad social, la identidad de persona, muy arraigada en la propia cultura. Eh, o sea, yo entiendo, es verdad que Francia tiene miedo a los modelos comunitaristas, a los guetos, pero sin llegar a eso, eh, sí que es verdad que la, para mí eh, la ciudadanía, aunque sea neutral o el Estado sea neutral, tiene que estar impregnada de cultura. Y no se pueden dejar las, las culturas al margen de la vida pública, de la esfera pública. Y quizá ese sea es el único modelo en Europa de este modo, es el francés, ¿eh? que lo tenemos muy cerca, a veces nos tira mucho, mmm, pero no, no soluciona las cosas. Eh, eh, pienso que es mucho mejor visibilizar. La, los hechos culturales, las diferencias culturales en todo, en la vestimenta, en la religión, en la comida, eh, en la vida pública, en los servicios sociales, que haya atención a esa diversidad, o sea, no pedir una neutralidad que es imposible porque no me puedo partir como persona, aunque asuma los valores republicanos, que es el Estado de Derecho y la Constitución y los valores, que eso es lo que nos debe unir eh, a mi juicio, pero eh, arrastrando mi propia identidad y mis raíces. Y, y en eso eh, creo que, que Francia pretende algo que es un imposible. De hecho, pues después de Charlie Hebdo, el, el presidente dijo: Pues más valores republicanos en la escuela. Ya se da, ¿no? Ethique civique, eh, politique, y hay que darlo, eso estoy de acuerdo. Pero creo que en la escuela también hay que. Visibilizar eh, incluso la religión, o sea, que no es una cosa para dejar en la vida privada o en el balier, ¿eh? sino que mm, es algo de lo que los alumnos eh, que provienen de padres de segunda y tercera generación, que son argelinos, marroquíes o tunecinos, también deben poder hablar en la escuela mm, de, de, de sus raíces, y no solo las francesas, porque sus raíces son híbridas, aunque asuman los valores republicanos. ¿no? En cuanto a algunos modelos eh, o buenas prácticas a, a imitar en sentido positivo, sí que mm, creo, bueno, yo, yo he vivido cinco años fuera, fuera de aquí, pues eh, en Escocia, en Bélgica, en Alemania, y mm, he eh, estudiado un poco las situaciones de, de estos países, ¿no? por ejemplo, de Bélgica y Alemania con respecto a la inmigración. Sí, me parece unos buenos modelos, eh, como modelos interculturales, que respetan pues la identidad alemana, por ejemplo, porque indudablemente pues, la, es la constitución alemana, sus derechos, los derechos fundamentales, pero a su vez eh, han integrado, aunque se llega a lo contrario, a tres millones de turcos. Y esto es una realidad. O sea, en, en Alemania hay problemas muy puntuales que son los que salen en la prensa, pero eh, de modo habitual hay una buena convivencia. ¿eh? pasa igual en Bélgica, o sea, al margen de los problemas de flamencos, balones, de sus propios problemas de identidades, considero que hay integración. O en Italia, que he estado recientemente hace tres semanas haciendo el informe de la Comisión contra el racismo y la intolerancia en Italia, pues tiene cinco millones de inmigrantes. Y por ejemplo de Italia nunca hablamos porque no dan motivo para hablar porque esos 5 millones, no los que están llegando ahora, eh, están ya integrados. ¿no? Eso es una realidad. Entonces creo que hay muchísimo en positivo en todos estos países que llevan 30 y 40 años de inmigración. Y no nos debemos fijar en lo que salta a la prensa, que es sensacionalista, sino lo cotidiano, el día a día. Hay muchísimos matrimonios mixtos personas que ya han nacido allí, que hablan perfectamente los idiomas de esos países, que tienen la nacionalidad, que votan. O sea, ese es el logro, ¿no? Yo creo. Como acabo de decir, el hecho de estar en esta comisión contra el racismo y la intolerancia del Consejo de Europa me ha aportado muchos conocimientos sobre la situación real de, de la Europa, no solo de la Europa, la Unión Europea, sino claro de toda la Europa del Este, porque somos 47 países los que pertenecen al Consejo, ¿no? Que incluyen, pues, todos Georgia, Armenia, Azerbaiyán, los países bálticos, Turquía, por ejemplo, Rusia y esto ha hecho que eh, también veamos un poco la cuestión de las minorías en la actualidad de lo que se llaman las viejas minorías europeas ¿no? la, la old minorities que nosotros decimos y eh, quizás es un tema un poco desconocido pues eh, en este lado de la frontera pues porque no hemos participado en las dos guerras mundiales eso ha tenido unas ventajas mm, por supuesto ¿no? pero bueno pues en el centro de Europa se vive mucho más eh, todo ese resurgir de esta creación de los nuevos estados-nación que ha llevado a volverse a plantear los temas de lengua, de nuevas constituciones. O sea que no es solo algo de los venidos de fuera de inmigrantes, sino que nosotros ya teníamos todo esto. Eh, bueno, y por otro lado, también dentro de la propia Europa hay otras minorías que nadie conoce, ¿no? como los, los frisos o, eh, por ejemplo, en Alemania. O en Holanda, perdón, o en el norte de Alemania, pues eh, hay también daneses y hoy en día se, eh, reciben educación en sus lenguas minoritarias, o sea que no son gente venida de fuera. Entonces esto lleva a plantear eh, todo este tema de identidades que es muy actual y, y, y de la otra parte eh, qué cosas tenemos que exigir a los que vienen de fuera. ¿no? Eh, pero la idea de nación, que es muy denostada, se dice que está en crisis, la idea del Estado-Nación, de um, yo, yo considero que, por lo que veo ¿no? y por el derecho, es lo, no está en crisis, ¿eh? sino que seguimos funcionando con el concepto de Estado-Nación, de frontera, y que, eh, a mi juicio, tiene sentido, ¿eh? tiene sentido. Cosa diferente es que hay que modernizar un poco el derecho. Hay que modernizar el concepto de Estado-Nación y modernizar los criterios de adquisición de la nacionalidad y de la ciudadanía, pero hacer ciudadanías inclusivas. Pero no creo que todo este aparataje que hemos heredado del 19 y de los códigos Civil del Código Civil Francés eh, esté trasnochado, eh, sino que solo hay que abrirlo, pues, por ejemplo, a las dobles nacionalidades, a una adquisición más rápida de la nacionalidad pero desde, eso, desde el punto de vista del derecho sigue estando absolutamente vigente todos tenemos un pasaporte o dos o tres pero un pasaporte y eso eh, va mucho más allá de eh, los sentimientos ¿no? o sea, yo muchas, entiendo eh, como vasca también tengo mis sentimientos um, pero cuando me preguntan por sentimientos suelo decir bueno de cuál es tu pasaporte ¿Mm? ya a partir de ahí pues, podemos construir otras identidades a nivel psicológico antropológico pero el, la base jurídica de derechos de, ciudad, de nacionalidad es hoy por hoy básica.